Hola, hola, buena tarde. Buenas tardes. Mientras se van incorporando más compañeras a nuestra siguiente conferencia, recordarles que por mensaje se les está enviando en el chat de aquí del Zoom, se les está enviando el link para que vayan llenando su formulario y poder obtener constancia de participación de esta conferencia que vamos a tener. Por otro lado, también aprovecho para recordarles que una vez que termine esta presentación, esta conferencia, a las 7 de la noche, vamos a cerrar con un evento cultural denominado Arte y Cultura, Cimiento de Sustentabilidad en el Contexto Actual, que nos impartirá Lorena Priego. Entonces, para que también lo tomen en cuenta y puedan seguir acompañándonos. Estoy viendo aquí que a la fecha se están conectándose 23 personas. Entonces, vamos a... Ya veo que también está aquí conectada la doctora Ángela. Muchas gracias, doctora Ángela. Nada más damos unos minutitos para hacer, para tener la oportunidad de que se conecten más y hacer la presentación oficial. Con mucho gusto. Gracias. Aprovecho para recordarles que este ciclo de conferencias está durante toda la semana. El día de mañana igualmente iniciamos a las 10 de la mañana, a las 12 y a las 5 de la tarde con otras conferencias. Les vamos a compartir el programa de trabajo también aquí en el chat para que lo tengan. El día de mañana a las 10 de la mañana hablaremos sobre el liderazgo de las mujeres rurales. Sobre la situación actual y perspectiva de los mercados internacionales de granos y oleaginosas, sobre finanzas personales para la mujer y un tema sobre el control biológico, insectos benéficos y terminaremos con un evento cultural también. Aislinn, tú me dices cuando ya estemos en Facebook para poder dar inicio. Sí, ya estamos transmitiendo en Facebook. Ya todo está listo. Perfecto. Pues damos, continuando con la programación en el marco del Día Internacional de la Mujer y en esta semana que hemos denominado la Semana de la Mujer Profesionista en el Campo, donde nos dimos a la tarea de traer mujeres exitosas en este ciclo de conferencias e inspiradoras, mujeres inspiradoras, como es la que a continuación voy a presentar, y es la doctora Ángela Fontés Carrillo. Ella es originaria de la Sierra Tarahumara, en el norte de México. Pertenece a dos comunidades originarias, la Rarámuri y Tepehuana en el estado de Chihuahua. Ha mostrado desde muy joven interés por los pueblos indígenas, por el buen vivir de las familias y sus comunidades. A eso corresponde su formación académica, social y espiritual. Estudió agronomía, desarrollo comunitario forestal, terapias sistémicas familiares,
constelaciones familiares y se doctoró en la especialidad de planeación para el desarrollo sostenible de comunidades. Actualmente imparte dos cátedras, modelos de desarrollo comunitario integrativo y economía social y solidaria en el Colegio de Posgraduados. Imparte conferencias, diplomados, formaciones, seminarios en América Latina y en estados de la República Mexicana. Es facilitadora de procesos de desarrollo y terapéuticos colectivos desde en comunidades y familias desde 1991 a la fecha, desarrollando la metodología de planeación participativa llamada Desarrollo Comunitario Integrativo. Doctora Ángela, muchísimas gracias por acompañarnos este día y adelante, el tiempo es suyo. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada. Realmente agradezco profundamente a esta Federación de Egresados y Egresadas de Chapingo. Agradezco en especial a ti, Alejandra González, por presentarme, a Ana Karen, a Islim, a Flor Lucero, como comité organizador, también al doctor José Pérez Mercado, quien ha estado, y al ingeniero Ismael Flores, que han estado insistiendo en esta participación. Yo he estado también muy atenta a las conferencias que iniciaron el día de hoy en nuestra semana para honrar, fortalecer la presencia de la mujer en el campo. Estoy muy contenta de estar esta tarde con ustedes, compartiendo mis hallazgos, mis aportes. Quisiera presentarlos con mucha humildad, porque es a través de una jornada de muchos años de trabajo que me permiten compartir con ustedes estas comprensiones a las que hemos llegado desde los pueblos originarios. Hoy me encuentro, por ejemplo, pueden mirar aquí, estamos en un pueblo originario que es Amatlán de Quetzalcóatl, en el municipio de Tepoztlán. Estamos trabajando con los pobladores de este territorio para llevar a mayor comprensión, acompañar procesos de desarrollo comunitario, de capacitación, de empoderamiento. Y adivinen quién está en el centro, pues la mujer. Y de eso hoy voy a comentar con ustedes. No sé el tiempo que tengo para compartir con ustedes. Estamos considerando 45 minutos, una hora, doctora, lo que usted indique, y después de ahí un tiempo de preguntas y respuestas para nuestras participantes, nuestras y nuestros participantes. Muy bien, entonces muchísimas gracias. Yo no voy a hablar de cifras porque vi que toda la mañana y toda la tarde de hoy se ha hablado de cuántas mujeres somos y de cuántas hemos sido agredidas y cuántas hemos sido violentadas y cuántas hemos fallecido en unos procesos tan injustos. Yo quisiera sí no pasar por alto que tenemos las mujeres una serie de retos que enfrentar y que resolver. Y eso lo dejo para quienes son expertas en estas estadísticas para poder abordar lo que a mí me parece importante también, sumándome a las cifras, a las situaciones, a los diagnósticos de la situación de la mujer en nuestro país y en el mundo. Pues yo quisiera sumar un punto de vista un poco diferente. Yo quisiera poner en esta mesa, en el corazón de cada uno de ustedes, temas diferentes, un poquito diferentes. Y hemos denominado esta charla La Mujer en el Desarrollo de la Nueva Humanidad y de la Nueva Tierra. ¿Por qué estamos convencidos, sobre todo a raíz de la pandemia que vivimos, que los tiempos cambiaron, que el planeta cambió a nivel de la familia, de la persona, del campo laboral, del campo vincular, de las relaciones familiares, y todo esto
cambió para no volver a hacer la misma vida. Y en ese sentido, lo que aportaremos esta tarde es estas pequeñas herramientas que nos permitan estar diferentes. El primer aporte que quisiéramos dar es que la comprensión del origen de la vida es muy importante. El origen de la vida que se crea con esta gran expansión de inteligencia divina, de energía a nivel cósmico planetario, pues nos da la posibilidad de descubrirnos, de descubrir nuestro origen y saber de dónde venimos, qué somos y a qué hemos venido como mujeres y como hombres. Pero como es el tema la mujer, haré esa acepción aquí. Los hombres y las mujeres somos de esa gran expansión de una conciencia organizada, de una conciencia divina, y a cada uno, tanto a hombres como a mujeres, se nos fue dada esas características, dones con los cuales llegamos para cumplir una misión. Entonces somos esa chispa divina de esa inteligencia universal, cósmica, y tenemos talentos y dones diferenciados, hombres y mujeres. Y en esa nueva comprensión, la energía en expansión, por un lado es femenina y por otro lado es masculina. ¿Qué es lo que ha hecho que el hombre aparentemente tenga un mayor poder, esté al frente de mayores liderazgos que la mujer, o que tenga privilegios sobre los privilegios de la mujer, que por cierto es solamente en apariencia, es solamente en ego, es solamente en una confusión, en una ilusión de estar separados? Entonces, en esta comprensión, hombres y mujeres tenemos esta energía de la creación. La mujer tiene un 70% de energía sagrada femenina y un 30% de energía masculina. Y viceversa, el hombre tiene un 70% de energía masculina y un 30% de energía femenina. Más los talentos, los dones y sobre todo el propósito de vida, la misión a la cual venimos a este planeta, tiene que ver con la complementariedad. Hombres y mujeres complementándose en el cumplimiento de esa experiencia de vida, de ese propósito o de esa misión a la que hemos venido a desarrollar. Entonces, la situación de la mujer que hoy vivimos y que lamentablemente no nos deja muy confortadas, no nos deja en armonía viviendo nuestra experiencia de vida en paz, pues si quisiéramos buscar un responsable, un culpable, no es el hombre. El hombre es nuestro hermano. El hombre es nuestro complemento. Es la otra parte de la humanidad, con talentos, decíamos, y funciones distintas. ¿Qué es entonces lo responsable de la situación que vivimos? Y entonces distintos estudios, distintas instituciones expertas en estos temas nos muestran con claridad qué es el sistema económico, social, en el cual estamos siendo incorporados, siendo un sistema rapaz, excluyente, explotativo, consumista, y pues todos estamos ahí en esa raíz y viviendo consecuencias tremendas, porque lo corporativo, lo hegemónico de ese poder, pues llega hasta nuestros hogares, nuestras familias, nuestras actividades, nuestras profesiones, nuestras naciones originarias. Y no importa en dónde te encuentres, en dónde te ubiques, en dónde seas clasificada como mujer, pues recibes estos tratos. Pero tiene que ver cómo está conformado el sistema neoliberal actual. Y que si no despertamos
como mujeres para crear la nueva humanidad, para crear la nueva vida en la nueva tierra, de la mano, hombro con nuestros compañeros varones. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ser el ganón de esto? Serán estas organizaciones corporativas mundiales que tienen muy claro su objetivo de codicia y de explotación de los bienes y de los recursos que aún nos quedan en los pueblos originarios y en los territorios y en el país y en el continente, etc. Entonces comprendemos que hay un camino errado para la humanidad, un perjuicio para la humanidad y un camino ganado para las corporaciones del sistema capitalista, que es poco, que se muestra poco solidario, poco cooperativo y poco colaborativo y poco social. Por otro lado, ya que resolviéramos este conflicto de la ilusión que tenemos de estar conectados, desconectados de la fuente, de esta energía creadora, si resolviéramos este asunto emocional de vínculo cósmico planetario, tendremos otro reto más, que es toda la herencia colectiva en la memoria de nuestro sistema familiar que la heredamos de una generación a otra. Y ahí es muy fácil comprender que las familias violentas que tienen un ambiente violento, un ambiente tóxico, tiene que ver con problemas ancestrales, con problemas de generaciones anteriores que no se resolvieron y que se presentan hoy día para ser visibilizados y ser resueltos por las generaciones actuales. Tenemos entonces ahí dos retos como mujeres: conectarnos de manera igualitaria, en igual valía, hombres y mujeres, porque tenemos ese origen. Y dos, resolver nuestra salud emocional a nivel del sistema familiar y toda nuestra historia de infancia, adolescencia, juventud y nuestra vida adulta. Y quizá esos asuntos no resueltos de manera emocional se tengan ya también en herencia en generaciones más recientes, que son nuestros niños o nuestros nietos. De eso entonces vamos a hablar, no solo quedándonos en esos retos a resolver, sino cómo hemos arribado a las posibles soluciones de esta problemática que vivimos las mujeres. Lo primero que estamos proponiendo es trabajar desde lo colectivo, trabajar desde los pueblos, trabajar desde las comunidades, trabajar en círculos, no en pirámides, sino en un equilibrio entre ese poder característico de los hombres y ese poder característico de las mujeres, haciendo ese equilibrio entre la energía creadora femenina y la energía creadora masculina. Entonces, tomar conciencia de esas características y de las consecuencias de este sistema económico neoliberal deshumanizado es el primer paso. Tomar conciencia es lo que nos queda. Y si esa conciencia que nos hace despertar se va irradiando a más personas, haremos esa masa crítica en donde no se hace necesario esta competencia y esta violencia entre hermanos, hombres y mujeres. Un segundo aspecto en el que quiero hacer énfasis es que es necesario participar de procesos educativos profundos y de capacitación transformadora y de manera viva, de manera colectiva, se establezcan estas rutas de sanación emocional. Necesitamos estar sanos en nuestras heridas para no necesitar violentarnos ni entre mujeres, como ocurre tremendamente, ni entre hombres y mujeres, ni entre adultos, ni entre ancianos sabios con los jóvenes. También hay una serie de violencias intergeneracionales. Si sanamos y cada quien toma su lugar y se equilibra
y se da cuenta de lo sagrado que es cada uno de los seres, entonces estaremos resolviendo gran parte de esta problemática de la que hoy se habla y de las tantas luchas que hemos, en las que hemos participado las mujeres a nivel mundial. Entonces es importante mirar este origen de la vida y sus energías sagradas, experimentando cada quien lo que le corresponde a nivel del ser, más que del tener, privilegiar el sentir sobre el pensar. Y en equilibrio, conectando el pensar con el sentir. En un segundo punto, sanar heridas de violencia, discriminación, competencia, luchas de poder y sanarlo a nivel transgeneracional. Un tercer aspecto es acceder a aportar a la nueva conciencia en donde somos unidad, hombres y mujeres. Unidad, una unidad circular complementándose los dones, los talentos que cada uno de los seres recibió para cumplir con su experiencia de vida y su misión. Y bueno, por supuesto que esta conciencia nos lleva a no potencializar el valor de la fuerza física, que eso es una de las situaciones que se argumenta por parte de la mujer que se siente víctima, es que el hombre tiene más fuerza y puede lastimarnos de una manera, de una mayor, con una mayor violencia que las mujeres. Yo tengo a diario pacientes que narran los grados de violencia como mujeres. Así que yo no estoy tan segura que los únicos violentos sean nuestros hermanos varones. Yo creo que hemos llegado a niveles de una violencia también por parte de la mujer que es desorbitante. Así que aportar esta nueva conciencia en donde somos unidad y no potencializar la fuerza física y no potencializar la confrontación como una defensa para sobrevivir y mantenernos en el poder como varones o mantenernos en una lucha constante de competencia también para tener el poder las mujeres y, por cierto, no de manera creativa, ¿verdad? Sino igualando, imitando como lo hacen nuestros hermanos hombres. La fuerza femenina es portadora de la energía femenina, de un gran reconocimiento de lo que es capaz la mujer en cuanto a dar amor, ternura, comprensión, acogimiento, sostenimiento, nutrición. Por eso es que se habla tanto que el origen de la vida es femenino y el origen de la agricultura también. Por estas características que, por cierto, hoy no se han logrado sostener como, no las hemos logrado sostener como mujeres, y es importantísimo que la nueva humanidad vuelva a reconocer las características de la energía femenina, la tengan hombres o la tengan mujeres, no importa, somos complemento. Si sabemos que una mujer está completa cuando está completo el hombre, no porque ella sea individual y él también, sino en esa complementariedad. Entonces, es necesario reconstruir la naturaleza femenina en todos, en hombres y mujeres, para que cada quien pueda equilibrarse y manifestarse en unidad. Podemos tener una mejor, una vida en mayor armonía si me tomo de la mano de mi compañero, de mi compañera, y saco adelante en unidad, no en piramidal, en donde se tenga necesidad de que prevalezca el machismo o las reglas, las costumbres claramente discriminatorias porque fue necesario así para sobrevivir, pero no son los tiempos que requieren ahora sobrevivir de manera individualista, sino son los tiempos de llevar una vida armónica de manera colectiva, de manera circular, de manera en equipo. Y también se necesita una salud emocional a nivel comunitario, a nivel de las escuelas, a nivel
de los centros laborales, a nivel de las universidades, a nivel de todo organismo, toda institución en donde se tengan que establecer vínculos de personas. Entonces estamos proponiendo esta parte de poder identificarnos como colaborativos y no como competidores entre hombres y mujeres. No es necesario que esté aumentándose los castigos y cambiándose la legislación. Es importante, porque no estamos de acuerdo en que no haya justicia, que no se castigue al agresor. Pero estamos con esas medidas solamente dando paliativos a una problemática que no ha sido resuelta de raíz. Y la raíz es esta comprensión de la energía que porto tan sagrada como mujer y de la energía que porto tan sagrado como hombre. Y la unidad que formo para generación, para co-creación de la vida. Y entonces, cuando hacemos desarrollo comunitario, estamos siempre muy atentos, muy atentas a que se resarzan, se sanen las heridas entre hombres y mujeres. No se trata de olvidar y el pasado ya pasó. Se trata de una mayor comprensión, de una mayor conciencia de la importancia de este caminar juntos. Cuando trabajamos en los pueblos, también el hombre comprende y la mujer comprende. Se autorrevaloran. Una mujer que comprende la importancia de ser amada, de ser autoamada, de ser autorreconocida, de ser autosostenida, de ser autorregulada, de recuperar su poder natural, su esencia. No tener el poder que pensamos o le envidiamos al hombre. No, el poder de esencia de la mujer. En ese momento no hay necesidad de continuar en procesos de violencia o en relaciones tóxicas. Ella misma, su misma alma comprende que debe separarse de esos vínculos y que podrá y que no estará sola, que estará con un círculo que se le apoye, que se solidarice con ella. A esos procesos de capacitación y de educación llegamos en estos trabajos colectivos con los pueblos. Y el hombre comprende por qué es violento. Si lo aprendió en casa con sus propios padres o abuelos o tíos, y que esa memoria está en el campo del sistema familiar, pues tenderá a repetir patrones que viene mirando desde que era pequeño. Y la mujer, si tiene en su historia hombres violentos, que su padre, su abuelo, su bisabuelo, sus tíos fueron violentos, va a tender por patrón vinculativo, repetitivo, a elegir una pareja violenta. Y imagínense si tenemos 75 mil generaciones repitiendo patrones. Donde tenemos que sanar es los vínculos familiares e interfamiliares, comunitarios e intercomunitarios. Ahí el papel, el rol, el desempeño, el talento de agrónomas es muy importante, porque justo es esa sensibilidad de acompañar para mirar las nuevas formas de vida que pueden tener acceso los pueblos y sus habitantes. El desarrollo comunitario integrativo, entonces, lo proponemos en esta tarde y en nuestros procesos formativos de capacitación, desde toda trinchera en la que estamos trabajando, entregados a mirar que si hay nuevas posibilidades de tener una vida diferente, pues tiene que ver con esto, con esta nueva mirada en donde todo está interrelacionado,
y que nadie es enemigo de nadie, más bien fuerzas externas a la armonía que se tenía invadieron y mordimos un anzuelo de que somos enemigos, porque lo que sí tenemos claro es que hay muchos intereses, hay muchos organismos a los que sí les conviene, a los que tienen la mayor ganancia de mantenernos peleados, separados, desvinculados, desmembrados, enemistados, poco empáticos, poco interesados en el otro. Porque como dice el dicho, divide y vencerás. Entonces, la apuesta es que para este nuevo mundo se requieren, para este mundo actual que tiene dolencias desintegradoras, deshumanizadoras, que producen dolencias tremendas, heridas tremendas, se requiere que sanemos juntos. La solución no es individual, ya no nos da tiempo, la solución es colectiva. Y estamos muy atentos también a los procesos de los niños, de las escuelas, cómo se relaciona un grupo de niños con un grupo de niñas. Y las narraciones son tremendas, porque si continuamos así, la violencia que hemos vivido en nuestra generación es nada con la violencia que se está vislumbrando. Ojalá que no ocurra, que tengamos este talento, esta sensibilidad, esta entrega, este servicio de ponernos manos a la vida en reconstruir esta nueva humanidad, porque sí se avecinan todos los desalientos y tremendos eventos de violencia si no paramos. Es decir, la violencia no se puede combatir con más violencia, con más cárceles, con más leyes rígidas. Se tiene que atender este asunto desde la raíz. A las agrónomas, como ya comprenderemos, nos toca hacer esas tareas. Primero, hacer una fraternidad entre nosotras y entre nosotros, nuestros colegas hombres y nuestras colegas mujeres. Ser una verdadera hermandad, una verdadera fraternidad. Para eso hay que sanar también, porque ahora también nos han hecho competir como profesionistas, no solo entre géneros, sino como profesionistas. Y si yo tengo más, entonces puedo presumir más y puedo decir que yo triunfé, tengo mayor éxito. Pero el tener no te da esa jerarquía de éxito. Más bien, si estás en armonía con el planeta, si cuidas tu casa común y si te pones y te entregas al servicio. Y pues bueno, esto es lo que yo quería un poco compartirles. Nuestros pueblos originarios están listos, despertando su conciencia para que facilitadores como seríamos los agrónomos, se tomen de la mano y con mucha humildad recorran procesos de mejora de los vínculos y de la salud emocional y luego de los proyectos productivos colectivos que mejoren también la economía. Pero como dice también este refrán sagrado de los libros sagrados, no solo de pan vivirá el hombre, no solo necesitamos proyectos productivos y paquetes tecnológicos y capacitaciones con nuestros técnicos a nivel solamente de mejorar el sistema productivo y la comercialización y ganar, 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 sino diferenciar una nueva mirada, o sea, nuevas formas de vivir la vida. Y ahí, pues, comprendan que la importancia de la agrónoma mujer es fundamental. Yo quiero invitar esta tarde a las agrónomas y agrónomos que estamos en esta sala a que nos incorporemos a procesos de formación, de capacitación, para poder
aportar estas herramientas a esos territorios en donde se necesita empezar los cambios, empezar las transformaciones de fondo, que no son otra cosa que cambiar de conciencia. Y después esa conciencia, ampliarla, expandirla, irradiarla a quien ya esté también listo, lista. Y estamos ahora en un trabajo de también fomentar los nuevos modelos económicos, los nuevos modelos que permitan una economía más justa, más social, más equitativa, más colaborativa, más solidaria. Ese también es un punto muy importante, un cambio de conciencia en el consumo que hago, dónde lo hago, si lo hago local, si lo hago solidario, si realmente busco alimentarme de una manera más sana, y eso va a redundar también en sanar mis vínculos a nivel local. Y esta acción de promover nuevos modelos económicos que sean la alternativa, que sean lo alternativo de cómo vivimos hoy día, también es importante, es un camino de conciencia. Y alguien me decía, ¿por qué usted no deja de estudiar? Usted estudia y estudia y estudia y estudia. Y me puse a reflexionar en eso. Yo creo que si la población a la que me he entregado, a la que he aportado mi servicio, necesita de nuevas comprensiones y necesita que lo facilitemos, que los acompañemos, hay que prepararnos. Y esa preparación va hacia unas formas de vivir más humanistas, más fraternos, desde lo más profundo de nuestro corazón. No es un coaching, no es un desarrollo humano, no es estas frases de autoayuda. Es realmente transformar profundamente tu ser y cómo te vinculas con los demás seres humanos. Podremos cambiar cuando todos defendamos la verdad, cuando todos defendamos la justicia, cuando todos defendamos que no estamos separados, que todo está interconectado, que todo es sistémico, que heredamos transgeneracionalmente las memorias ancestrales, que es diferente crecer a desarrollarnos y que algunas visiones son muy técnicas y que permiten que si haya crecimiento. Sin embargo, lo que necesitamos es que haya el desarrollo, y el desarrollo tiene que ver con la conciencia, con la nueva mirada de lo que no sabíamos que sabíamos. Y el último aspecto al que quiero referirme es la gran sabiduría que tienen nuestros pueblos originarios y que está puesta, por un lado, al servicio de la vida y por otro lado está robada por las grandes empresas transnacionales y que se han servido de ellas y que no se derrama mejora en los territorios, más si se saquean sus bienes. También tiene que ver entonces con este cambio de conciencia de qué me toca hacer a mí, cuál es la misión que me corresponde, y reflexionar que todavía podemos dar más. Ya lo hemos dado. Por eso estamos en esta sala, atentos a estos nuevos temas, a estos nuevos cambios. Pero yo creo que si hacemos un examen en el interior de nuestro ser, estoy segura, porque nos pasa constantemente, cuando estamos exhaustos y hay que continuar, podemos continuar. O sea que no lo hemos dado todo, que tenemos todavía nuestras reservas, y esas reservas son las que se requieren, en especial las mujeres, por todas estas características que tiene la energía sagrada femenina, no en competencia con los hombres, somos diferentes. Entonces, yo creo que sí podemos cambiar una mirada feminista por una mirada humanista.
Yo creo que sí podemos cambiar una mirada individualista, egoísta, por una colectiva. De nada nos va a servir tener, 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 si el que está al lado no tiene y quiere lo tuyo, y seguramente lo conseguirá cuando apriete el hambre, poniéndote a ti y a tu familia en riesgo. El que tú estés arropando a tus hijos no los deslinda, no los blinda de lo que pase con los que no han sido beneficiados o que no han tenido la misma oportunidad que los demás. Son entonces tiempos de cambio profundo, transformativo. No se puede sostener el planeta como está. No se pueden sostener estas guerras de poder, estas guerras de competencia. No nos va a llevar a nada y nos va a mantener aislados, desorganizados, y eso dará entrada a todos estos intereses que no se conforman. Así lo tuvieran todo, verían de dónde sacan más provecho. No importa, son como tropeles que van, no importa a quién pisen, y eso sí se tiene que detener, y lo tendremos que detener, pues los grupos que hemos entrado a una nueva conciencia. Ni peores ni mejores, solo tenemos un nivel distinto de conciencia. Pues en esencia eso es lo que quería compartirles. Confío mucho, tengo mucha fe, mucha esperanza en que poco a poco vamos a ir asumiendo la nueva humanidad en el nuevo planeta, en la nueva dimensión, abriendo el corazón, abriendo nuestra esencia, dejando de pensar que somos superiores a otro, que podemos hacerlo mejor. En realidad somos complementarios, que debemos dejar la piramidalidad por una circularidad. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, doctora Ángela. De verdad, gran tema. Muy afortunados y afortunadas las que estamos teniendo la oportunidad de escucharla el día de hoy. Un gran tema donde nos pone a reflexionar bastante, a mirarnos, a sensibilizarnos, a cambiarnos el chip, a ver desde otra perspectiva el tema de la mujer. Y justo en esta época de pandemia, donde tenemos que entender tantas cosas y tenemos que renovarnos, tenemos que no solo saberlo, no solo entenderlo, sino también hacerlo. Entonces, yo creo que los que estamos teniendo la gran oportunidad de escucharla, ojalá que podamos quedarnos y transmitir esas grandes experiencias. Qué padre este tema de cuando hay que estar leyendo, hay que estar estudiando, porque justo se trata de eso, de ser mucho más, de ser mucho más humanos. Yo agradezco la participación de mujeres, pero también de hombres que nos acompañan en este gran tema, la mujer en el desarrollo de la nueva humanidad en la Tierra, y como bien lo dijo, hombres y mujeres complementándose. Y quiero aprovechar el espacio antes de pasar a participaciones y preguntas sobre, justo el día de hoy leía sobre una firma de un acuerdo que se hizo aquí en el Estado de México, el gobierno del Estado de México, que firmaron hoy un acuerdo respecto a un programa integral para la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. Incluye, dice aquí, 20 estrategias y 180 líneas de acción. Entre las acciones se encuentra la aplicación de perspectiva de género en el diseño presupuestal del sector público y privado, en la construcción de redes comunitarias que prevengan y atiendan la violencia de género.
modificación de planes de estudio, que bien lo mencionó usted. Y pues para estas acciones también que puedan tener un mayor alcance, un mayor impacto y asegurar su éxito, pues se pide inclusive la participación desde nivel municipal, que podamos tener desde el origen, desde ese núcleo, inclusive familiar, la aportación que a cada uno de nosotros nos corresponde. Y bueno, este tema se dio también porque pues desafortunadamente el Estado de México es uno de los 5 estados, está entre los primeros 5 estados de mayor violencia en contra de la mujer. Entonces yo creo que estamos teniendo resultados. Tenemos que ir mucho más rápido, pero bueno, creo que estamos siendo escuchadas. Muchísimas gracias, doctora Ángela, y me gustaría poder pasar el micrófono aquí a alguien más que nos pudiera, que levante la mano, que pudiera tener una participación. Hombres y mujeres en este chat, bastante interesante en esta conferencia. Entonces, aquí me voy a dar oportunidad de leer los comentarios, doctora, donde dice que la felicitan obviamente muchos por su ponencia, bastante interesante. Importante el mensaje que nos compartió la doctora Ángela, dicen por aquí, le mandan abrazos, totalmente de acuerdo con usted. Pregunta de María Moguel, dice, buena tarde, una pregunta a la doctora Ángela, ¿existe en México un modelo de intervención comunitaria que integre este modelo del que nos ha hablado? Adelante, sí. Doctora. Sí, hace como 30 años yo le daría mis datos a mi hermana María Moguel para conversar de manera directa sobre el modelo de desarrollo comunitario integrativo, que no solo soy yo la autora, es a través de todos los de las comprensiones del trabajo de 30 años en pueblos originarios. Hemos podido reunir como aquellas herramientas participativas, ceremonias, rituales de nuestros pueblos que han dado buenos resultados en el tejido social y en esta transformación del ser en niños, jóvenes, adultos y abuelos sabios. Entonces sí existe ese modelo y muchos. Yo no creo que solamente haya este, sino tenemos muchas experiencias a nivel de países de América Latina que nos nutrirían los modelos. Yo hice un modelo genérico con varios equipos de trabajo en varias partes del país y lo pongo a disposición 100%. Y la respuesta para María Moguel es sí existe y es genérico para que en cada pueblo sea reconstruido, rehecho, rediseñado con los habitantes del territorio. Incluye, por supuesto, la parte de la salud emocional, que quizá sea como la innovación que hemos podido darle a esta interacción o a este modelo de colaboración con los pueblos, que no se tiene en otros modelos, que generalmente se hace un diagnóstico, se prioriza la problemática y se gestionan los proyectos productivos. Acá entramos desde un autorreconocimiento de identidad, de orgullo, de pertenencia, pero se logra con acciones de salud emocional. Perfecto. Dice, de hecho, una pregunta muy relacionada con lo último que acaba de mencionar, doctora, desde Gaudencio Cruz Sarmiento. Dice, su aporte no solo lo sabe, sino que también lo siente. Hay sabiduría profunda en sus palabras. Quizás si nos ayuda con algunas ideas sobre cómo hacer para pasar de la conciencia individual a una actuación colectiva o comunitaria. Sí, es en el proceso de revinculación o de sanación de vínculos. Es un proceso terapéutico colectivo, es un proceso terapéutico familiar,
y es en el territorio, es con los actores, no es con teorías o con frases, es realmente con talleres vivenciales sanando todos a la vez y uno por uno también. ¿Cómo paso del yo al nosotros? Necesitamos comprensiones, necesitamos mirarnos. Hago, por ejemplo, un ejercicio con los pueblos en donde se forman en círculo, se toman de la mano en círculo. Dejo a algunos participantes de la comunidad fuera del círculo y les coloco un letrero. Tú eres el narcotraficante, tú eres el agiotista, tú eres el que se roba la madera, tú eres el externo que viene por recursos, etcétera. Y les digo a los que están en el círculo, aquí están sus enemigos verdaderos. ¿Qué necesitan hacer para que no penetren a la comunidad todos estos factores que desarmonizan la vida de un pueblo? Les digo y les doy la instrucción a los que son detractores de la armonía que invadan el pueblo. Y entonces, por supuesto que se meten. A la primera se meten al círculo. Pero en un segundo replanteamiento les digo, ahora ya saben que existen esos enemigos del pueblo, ¿qué van a hacer para no dejarlos entrar? Y entonces hacen vallas mucho más fortalecidas y estos personas que representan a los sectores dañinos para una comunidad no entran al círculo por más esfuerzos que se hagan. La gente ríe mucho, pero la reflexión queda sembrada en donde si un pueblo se organiza, se fortalece, se une, todos esos factores que desarmonizan serán expulsados o serán reacomodados, no tendrán cabida pues en la vida de un pueblo. Este, por ejemplo, puede ser un ejercicio de 290 dinámicas que estamos proponiendo de fortalecimiento comunitario, en donde el niño ya está mirando y el joven también, porque hacemos ejercicios en las escuelas también, están mirando que todos son uno, que son parte de una unidad que es el pueblo. Y que en la medida en que piense de manera individual también me afecta en mi vida privada. Y las ventajas de pensar colectivo. Correcto, pero correcto. Sí, Laurencio de Chiapas, doctor, muchas gracias por escucharnos y con mucho gusto pongo a disposición esta formación o esta metodología de desarrollo comunitario integrativo que pretende eso, humildemente, pues transformar las miradas. Los sentires. Y agradecen por aquí esa ponencia, muchos de nuestros compañeros. La verdad es que me da mucho gusto leer comentarios de hombres que nos acompañan aquí en esta plática. Dice un comentario de Ceci: excelente participación, un punto de vista bastante amplio y consciente, que te hace reflexionar bastante, y como dice la doctora, empezar por nosotros mismos para así entrar a algo en conjunto que nos lleve al verdadero cambio de la humanidad. Muchas felicidades, doctora, por su excelente participación. Por otro lado, también dice, hay otro comentario aquí de Jaime Ramírez, dice, la doctora Ángela, siempre comprometida con el sector, en Atlacomulco nos tocó trabajar en coordinación en el modelo comunitario integrativo, es una gran mujer. Dice también María Moguel, muy agradecida, me interesa conocer este modelo, trabajo con comunidades comunidades originarios de Chiapas, deja aquí su número también para poder contactarla. Dice, soy psicoterapeuta en Gestalt. Y pues bueno, saludos y agradecimientos. Así que mucho éxito, mucho impacto esta conferencia, doctora. Déjenme ver si por aquí hay alguien que esté levantando la mano para poder hacer algún comentario. Alguien que desee puede levantar su mano y le vamos a entrar.
Adelante, ingeniero Jimmy, adelante. Muchas gracias. Pues antes que nada, felicitar a la doctora Ángela Fontes por esta magnífica conferencia que nos hizo favor de impartir. Seguramente con sus comentarios, pues a través de nuestra federación va a ser de mucha ayuda, porque vamos a poder tomar en consideración todos estos, pues estos comentarios, porque no nada más nos deja ver la situación importante ahorita en este momento en la que podemos participar nosotros para tener un cambio, como bien lo dijo, en los pueblos originarios y recuperar pues parte de lo que hemos perdido, del daño que se le ha hecho a la madre tierra, y pues creo yo que esto es muy importante para todos nosotros, sobre todo que estamos compañeros de diferentes partes de la República. Doctora, muchas gracias por esa participación y vamos a seguir para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, ingeniero Jimmy. Dicen por aquí alguien de Sonora, dice Lourdes Juárez, muy buen ejemplo, Ángela, felicitaciones, y te agradecería compartas esa metodología para aplicar en nuestras comunidades en Sonora. También por otro lado aquí Alma Olivia, trabaja también desarrollo comunitario en diferentes puntos del estado de Puebla. Así que, pues ahí están los grandes comentarios, las felicitaciones, doctora Ángela. ¿Alguien más? Pues doctora, ¿algún comentario más que nos pueda hacer con respecto a todas estas participaciones? ¿Algo que nos deje ahí en más todavía para reflexionar? Gracias. Bueno, quizá poner a disposición estos materiales, estamos proponiendo, por ahí hay un Facebook que se llama Desarrollo Comunitario Integrativo, una página, una dirección de Facebook que se llama Desarrollo Comunitario Integrativo, ahí vamos a estar colocando materiales y próximamente tenemos ya en digital un libro que se llama así, Desarrollo de la Salud Emocional en Pueblos Originarios, que es una serie de 7 libros que estamos revisando para ya sacarlos a nivel electrónico por lo menos, y son estos 7 caminos de evolución de la conciencia. El primero del que les hablé hoy es el camino de la conciencia para obtener la salud cósmico-planetaria, vincularnos en nuestra profunda espiritualidad con la fuente, con esa fuerza dadora de vida que nuestros pueblos originarios llaman el gran espíritu, y que nosotros por herencia religiosa llamamos a veces Jehová, Jesús, Dios, como no importa, Buda, Krishna, no importa. De conectarnos con la fuente es el primer paso, y entonces ese es el primer libro, La Salud Cósmico-Planetaria, que realza, que da tips para nutrir nuestra espiritualidad. El segundo camino tiene que ver con la salud emocional de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. La tercera es la salud en la familia, todos estos temas repetitivos transgeneracionalmente, estos patrones que heredamos porque son temas no resueltos, en nuestras generaciones anteriores, a esto hemos llamado la salud emocional de nuestro sistema familiar. Hay una cuarta vía que tiene que ver con sanar este vínculo de maestros y padres de familia, hemos llamado la salud en ámbitos escolares, en donde es importantísimo que los profesores honren a los padres honren a los profesores, y que los niños o estudiantes no tengan esa confusión de a quién le hago más caso, a cuáles valores me sumo como estudiante. Entonces se tiene que trabajar en estos roles de padres de familia, estudiantes y maestros. Esto es la pedagogía sistémica.
al servicio de espacios escolares, en donde es muy importante desde ahí comenzar a sanar, tener nuestros vínculos sanos. Hay un quinto que tiene que ver con espacios laborales, en donde todo trabajador que pone su inteligencia, su fuerza, su mano de obra, sea honrado y sea reconocido todo su trabajo. Entonces, en los ambientes laborales también se cometen una serie de injusticias, justo porque no se cuidan estos vínculos de pertenencia, de ponerte la camiseta, como dicen, etcétera. Entonces, la quinta vía es también muy hermosa, cómo trabajar con empresas, con instituciones laborales. Y hay un sexto que tiene que ver con la salud individual, con cómo alimentarte para tú también aumentar tu vibración. Sabemos que eso es la salud, ¿no? Vibrar más, más alto. Entonces, y un séptimo libro, un séptimo camino de salud que tiene que ver con las herramientas que pudiéramos aplicar en cada uno de los otros, y le llamamos salud integrativa. Porque integras, pues, los siete niveles. Entonces, por supuesto que también está a disposición un diplomado que en futuros días comenzaremos sobre desarrollo comunitario integrativo, en donde daremos todas estas pautas, las viviremos en vivo y en directo. En una primera fase sanamos para poder ir y sanar a otros a nivel colectivo y a nivel familiar. No puedes dar lo que no tienes. Entonces, la primera etapa de la formación en este diplomado, que lo están también pidiendo varias universidades, tiene que ver con eso, con que cada quien se lleve herramientas para ponerlas en práctica en los pueblos, en las comunidades, en las instituciones, en las escuelas, según el ámbito en donde estén trabajando. Y la cerraría con la reflexión de que los agrónomos tenemos que comenzar por cambiar el lema de nuestra institución, que habla de explotar la tierra, no al hombre. Yo creo que está muy errado nuestro lema, y que respeto a quien lo haya sugerido, pero que no se debe explotar. La tierra, nuestra madre, nuestro hogar común, está vivo, siente, tiene derechos, tiene palpitaciones, respira y ya no aguanta más. Y nos pide que agrónomas y agrónomos tengamos esta nueva conciencia al hacer los paquetes tecnológicos, al hacer las formaciones, las capacitaciones técnicas y al impartir la educación para el sector agropecuario, pues que seamos más sensibles, que nos transformemos en nuestros contenidos, de qué, con qué contenidos educo, cómo lo hago, si lo hago todavía en aula y sintiéndome superior al estudiantado, o realmente estoy en una fuerza de ir y venir, de doble flecha, de yo enseño pero aprendo y enseño. Estas conferencias que yo doy no solo salen de aquí para allá, yo escucho también y recibo cada uno de las participaciones. Por ejemplo, el doctor Gaudencio Cruz, con su imagen de maíz de todos los colores, a mí me muestra quién es él. Y yo aprendo de cada una de las imágenes y de cada uno de los comentarios. Así la educación tiene que ser, en un proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde yo también soy estudiante al ser profesor. Y la tercera es, ¿para qué estoy dando clases o dando cursos o dando formaciones o dando paquetes tecnológicos? El para qué, si no es para transformar en una mejor forma de vida, con una mayor conciencia, pues tengo que revisarme qué está pasando en mi interior. Y ahí es cuando hay un despertamiento de conciencia. Así que a mis hermanas agrónomas y a mis hermanos agrónomos, no importa que seamos licenciados, maestros en ciencias, doctorados, postdoctorados, o no tengamos una profesión,
por favor, vamos a ponerle realmente manos a la vida en esta conciencia. Correcto. Juntos sí podemos. Claro que sí. Híjole, pues, doctora Ángela, muchísimas gracias. La verdad es que personalmente estoy súper satisfecha con las ponencias que hemos tenido el día de hoy. Grandes mujeres acompañándonos, aportándonos su gran experiencia, perspectiva. Perdón por interrumpir. El ingeniero Miguel Ángel Valenzuela quiere participar. Ah, ok, a ver, adelante. Adelante, sí. Miguel Ángel. Sí, gracias. Yo nomás quería compartirle, antes que nada felicitar a la doctora Ángeles Fontes por su brillante exposición. Yo nomás quería comentarles que dentro de mi trayectoria profesional me tocó aplicar la metodología participativa en dos frentes, ¿no? Uno en programas sociales, donde fue realmente una aventura, en aquel entonces, estoy hablando de los 90s por allá, cuando había programas dirigidos a áreas marginadas. Ahí me recuerda mucho este proceso porque hicimos talleres comunitarios participativos, donde la gente de manera colectiva decidía sus necesidades. Y fue muy, 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 fue un reto, la verdad, lograr en aquellos años que nos escucharan y que atendieran a las comunidades. Yo recuerdo con mucho cariño ese esfuerzo que hicimos en equipo, que nos costó mucho, mucho, la verdad, convencer a algunos actores para que destinaran algunas acciones para tratar de impulsar acciones productivas en las comunidades. Y la última, un poco más reciente, fue con una estrategia ahí de Naciones Unidas para la seguridad alimentaria. Ahí la verdad también el implementar esta metodología desde abajo, donde la gente va identificando sus principales necesidades, sobre todo en materia de alimentación, y sobre todo cómo lograr poco a poco hacia esa parte, es un esfuerzo, la verdad es un esfuerzo titánico, y desgraciadamente a veces algunas estrategias o algunas acciones se cortan, a veces con algunos periodos, pero al menos la satisfacción que nos queda es que algunas gentes sí lograron, sí, muchas familias sí lograron lograr dar ese cambio, ¿no? Ese formarse como agentes de cambio en sus propias comunidades. Yo nomás quería compartir eso, doctora. Me recuerda mucho esa actividad porque deja muchas satisfacciones personales, el trabajar de abajo y el interactuar con varios actores. Muchas felicidades, doctora. Por su exposición. Gracias, hermano Valenzuela. Lo que quisiera compartir es que los procesos tienen que continuar y ese es el reto del facilitador del desarrollo comunitario. Sí, yo me hago muy dependiente, si hago que la comunidad dependa de mi fuerza, de mi esfuerzo y no asuma los procesos de cambio la propia comunidad, es probable que yo termine yéndome, porque soy finalmente un agente externo, y los procesos se pierdan. Y yo he tenido muchas desilusiones en ese sentido, porque te cuesta mucho un trabajo de sensibilización y de creación y concreción y materialización de algunas tareas. Esto es un proceso de mucha paciencia y de largo plazo. Y cuando te vas de una comunidad y después vuelves y lo que tú con tanto esfuerzo y el esfuerzo de los comunitarios hiciste y se pierde, esa es una gran desilusión. Así como tengo unas grandes satisfacciones en donde ahora he estado siendo invitada a inaugurar más y más y más estructuras de mejoramiento de la vida de los pueblos en una manera más consciente. Eso me da mucho gusto. Pero también la clave o el aporte que yo podría dar a nuestras hermanas agrónomas y agrónomos es dejen que la brigada, el equipo se apropie y vaya haciendo extensiva este proceso para que te vayas o continúes, el pueblo siga en este desarrollo de mayor comprensión, de mayor conciencia, de mayor arraigo y poco a poco vayan siendo más los que participen. Y entonces ese es el mayor reto, no hagan a un pueblo dependiente de tus servicios.
más bien siembra, 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 de tal manera que si tú te vas a las pocas semanas o a los pocos meses, el pueblo se quede con esa conciencia de que si no son ellos, entonces ¿quién? Que de fuera no va a venir el desarrollo porque solamente va a venir por trienios o por sexenios o porque tienen un interés los partidos políticos o porque vaya usted a saber, alguna religión quiere algo o alguna empresa, entonces se meten a procesos participativos. El segundo aporte es primero fortalecer a una comunidad de lo que sí tienen. El diagnóstico casi siempre lo hacemos de lo que no tienen y de lo que quieren tener. Más bien hay que fortalecer la balanza entre lo que sí tienen, y hay miles de cosas que sí tienen y que no se habían dado cuenta de que lo tienen, como son los bienes, que hago aquí mucho una diferencia entre bienes y recursos. Los bienes son los de las comunidades, porque son bondades de la Madre Tierra. Por eso es el cambio de lema de la Universidad de Chapingo, porque no es un recurso tierra, es un bien que está vivo. Entonces, estos diagnósticos generalmente los vemos como un fin. Es una pequeña etapa de todo un proceso participativo comunitario, en donde se debe fortalecer lo que sí hay primero, la cultura, el idioma, las tradiciones, los alimentos, las parcelas, la iglesia, todos los recursos externos que también, que son las redes, etcétera. Lo que sí tiene la comunidad. Y después, pues los retos, ¿verdad? Entonces van a dar cuenta que tienen mucho que reconocer y retos que entre todos son más fáciles de resolver. Cuando esa comprensión llega a la asamblea comunitaria, tú ya te puedes ir tranquilo a otra comunidad y decir, estos ya van. A veces se requiere un día. Yo he estado en comunidades mayas en donde di el taller, la plática, la conferencia de que íbamos a comenzar los trabajos y el siguiente día ya había cambios físicos en el territorio porque ya se habían puesto las pilas, ya se habían distribuido las tareas. Y luego hay otras comunidades, trabajé con los mayos en Sonora y fueron procesos un poco más lentos, pero no los paran ahora. Entonces, ese es el reto profesional. Me preparo sano porque tengo herramientas para llevar y que se sanen también los vínculos para que permanezcan los procesos. Correcto. Wow. Pues la verdad es que mucho tema, mucho tema. Aquí ya creo que ya la ventaneó el ingeniero Aimer porque dice que ya pronto será su cumpleaños. Entonces, ya. Porque ya cumplimos el mismo día, claro. Con razón. Dice que feliz cumpleaños, que ya pronto se avecina. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias, doctora. Pues la despedimos, que siga disfrutando de ese bello lugar que está por ahí atrás. Usted que tiene la oportunidad de disfrutar la naturaleza, Tienen que venir porque está hermosa toda la cordillera de Quetzalcóatl, es un pueblo bellísimo en cuanto a la energía. Bueno, tienen que venir, de veras, échense un viaje, me hablan y lo recibo con mucho gusto. Ay, qué linda. Muchísimas gracias, la verdad es que sí se ve súper bonito, muy agradable. Y en esta época donde respirar lo estás valorando demasiado, la verdad es de que qué bonito que siga disfrutando. Doctora, muchísimas gracias. Liz, Ana Karen, no sé si tengan algo por ahí que se me esté pasando, por favor. Pues nada más recordarles que ahí está el link disponible para los que quieran la constancia de esta plática que dieron. Y también que a continuación viene un evento cultural sobre una pintura. Estén pendientes y también agradecerle a la ponente Ángela Fontes por este tema que nos ha impartido. Gracias por todo su cariño, colegas. De verdad, muchísimas gracias. Es mutuo. Yo amo Chapingo y amo mi país. Claro que sí, claro que sí. Y hay que volvernos veganas. Y comer orgánico. Por favor, acuérdense que
Que la carne ya es cadáver. Sí, sí, sí. Y se descompone. Sí, hombre. Entonces, ojalá que también logremos sensibilizar esa partecita de la alimentación. Yo si no, ya no podría con eso. Ahí los decepciono. Díganle a los de zootecnia. Bueno, cuídense mucho. Les amo mucho. Gracias, doctora. Hasta luego. Dios te bendiga. Hasta luego. Un gran abrazo. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Y no mal recuerdo, a excepción de Roberto, porque no vi que son pymes. Aislin. Sí. Entonces, nos volvemos a conectar en un ratito, ¿verdad? Para las 7 de la noche. Sí, claro que sí, damos un receso y a las 7 los esperamos con nuestro evento cultural. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Sí. Es el mismo link de Zoom para que se conecten en el mismo enlace. Es correcto, sí. Perfecto. Gracias. Entonces.